Enfermeras del Hospital Regional de Veracruz se mantienen en paro de brazos caídos, pues exigen que les paguen el bono navideño y bono para uniformes en efectivo y no con vales de despensa. Aunque no quisieron dar declaraciones, entre los diálogos que sostuvieron con el director del nosocomio, Luis Cerecedo Candelaria, explicaron que el pago por estos dos conceptos asciende a 12,000 pesos por trabajador. Las quejosas exigieron la presencia de la secretaria general de la sección 40 del Sindicato Nacional de Salud, Rosa María Jacome Hernández, pues reiteraron que no aceptarán el dinero si se los entregan con vales de despensa. El director de este hospital no pudo dar declaración debido al comportamiento de las enfermeras, quienes no le permitieron acercarse a los reporteros. Para Bacom TV, Evelyn Román.